Falta poco, falta poken. Falta muy poquito para que ya llegue al nivel. Al toquepon. Están que hablan ahí en el grupo de Discord, de veras que es bastante bueno porque siempre anda el GM ahí y lo puedes preguntar muchas cosas. Mi consejo sería llegar tipo a un nivel como el mío, 96 o 97, igual creo que también te sale como el nombre verdecito. Y esto es como una diferencia de niveles, ¿no? A ver, creo que son 9 niveles, que se dieron cuenta soy nivel 96. Y los mobs son de nivel 87, entonces tenemos 9 niveles de diferencia. Y me sale como el nombre verde. Conforme un mob es de un nivel más alto que el tuyo, su color de nombre empieza a cambiar. Y bueno, lo que hice en este caso fue leviar hasta nivel 93. Y de ahí saqué el pet y empecé a pegar los mobs. Así estuve como por una semana y bueno, creo que me sale tu mascota crecido, voy a mi servidor de mascotas para entrar a tu mascota y llegar a un nivel. Como vieron, lo subí al pet en una semana, en un fin de semana, por así decirlo, así. Lo subí en un fin de semana y me vi en esta parte de acá, de Posetunia, en la coordenada 68.0 y 122.0. Aunque igual con artillero te puedes sacar el PK bien rápido, puedes leviar pet bien rápido, así que no costó mucho, solo era cuestión de dejar bot y listo, en esta coordenada. Bueno, ahora voy a irme a base. A ver dónde está el... Mira, acá está. Y vamos a ver cómo le veas. Si se dan cuenta, acá dice grado de mascota adulto. Entonces ahora tiene que pasar a anciano o algo así. Vamos a esta administrador de mascota que está bujeada por el nombre. Siempre andaba bujeada. Anticlic y acá en entrenar. Porque la única mascota que tengo es este gatito. Entrenar y te sale. Mi ladrón será entrenado a la fase mayor, te costará 100.000 de cara. ¿Deseas proceder con entrenamiento de mascota? Sí. Primero que se quede quieto. A ver. Quieto. What the fuck. Y ahí está. Ahí está el pet nivel 10. Como ven, le cambió la cara. Hay bastantes pets que cuando llega a nivel 10 cambia su aspecto totalmente. En este caso vieron el Mew ladrón. Ya no es como cara de mujer que tenía antes, ahora sí parece un hombre de verdad y se ve bien bonito por el bigote, ¿eh? Y lo mejor de todo es que nos da más 8% por ataque, y eso es bastante diferencia invocando el pet. A ver, si ven ahí tengo 2807, activo el pet y tengo 2900, o sea son 100 puntos y 40 y algo. Bueno, este es el nivel máximo del pet y acá ya no va a poder seguir leviando más y lo único que nos queda es tenerlo así con la barra 100% para que no esté jodiendo. Aquí igual no pasa nada si el pet vuelve a 0%, no se va a morir de hambre, pero ahí está. Pues el truco es llegar a nivel 93, venir a Posetunia y matar cangrejitos, porque luego no conozco otro lugar donde levear el pet más rápido. Y dejarle un fin de semana, yo creo que un fin de semana, a ver, me usé unos 3 super aceleradores, creo, o 5, que me regalaron por ahí en un evento de sorteo, y bueno, pues, nada, eso nada más, espero que lleguen a aliviar su pet, y hasta un próximo video, adiós. What if I told you